fiscal general. Yo mismo me encargué de olvidarlo a través de la desventura de los años. Soy el ex coronel Silvestre Carmona de la Guerra Grande. Luché en ella hasta el último combate de Cerro Corá, que acabó con la guerra y nuestra nación, cuando el enemigo asesinó vilmente al mariscal Francisco Solano López, presidente de la República y generalísimo de nuestro ejército. Esa mancha también cayó sobre mí. Entre los pocos sobrevivientes de aquella hecatombe en que se inmoló todo un pueblo, tal fue mi peor castigo, sobrevivir a la tortura de una condena sin término. ¿Puede acaso el que sobrevive hacerlo sentado plácidamente sobre una media verdad? Aquella que permanece sobre un solo filo de sable. Pese a mis antecedentes, no habrá leído usted una sola línea sobre mí en la multitud de folletos, crónicas e historias que se han escrito, que usted mismo ha escrito sobre la Guerra Grande. El coronel Juan Crisóstomo Centurión lo menciona a usted en sus memorias, muy de pasada, es cierto, como si saltara sobre una lápida. Podría decirse que toda mi vida amé la paz y se me dio la guerra como signo de vida. Odié la milicia y terminé siendo un jefe intrépido y condenado yo, el cobarde, a ser un bravo entre los bravos, y ahora soy un despojo entre los despojos. Pero aquella vez vi naufragar en el arroyo de la Kidaban Niwi la persona de su jefe supremo, lo que restaba de un pueblo de nuestra nación convertida en un inmenso osario. La de Cerro Corá fue, sí, la última batalla de aquella guerra emprendida por las tres naciones civilizadas, pero no contra nuestra nación, sino contra el bárbaro tirano que la sojuzgó hasta su total exterminio. No invierta usted la lógica de la historia. A un pueblo no se le mata con un golpe de lanza, ni se le asesina con un escopetazo. Los paraguayos seguimos sumidos en aquella interminable pesadilla, como entre el polvo de una gran catástrofe de recuerdos. Permítame, se lo digo sin más de licencia, señor. Todos seguimos mirando en el delirio de esa fiebre fría, en torno a esa inmensa tumba con los ojos pesados de tierras, enfermos de una profunda enfermedad, en la que los vivos se diferencian muy poco de los muertos. Si estos no saben que están muertos, los vivos no saben que viven. Con su permiso, señor, no quiero abusar de su paciencia y embaucarlo con mis chocheses de viejo. Vea usted la diferencia. Mi nombre, por ejemplo, ha desaparecido de las crónicas de la Guerra Grande con el último secreto que llevo guardado en mi trozo. Escuchando estremecido hasta los huesos ese grito terrible que exhaló al morir el mariscal. Ese alarido de furia y condenación con que se fulminó a sí mismo antes que los asesinos del imperio troncharan cobardemente su vida. He tardado en morir, pero aún cuando mi cuerpo se convierta en polvo, yo seguiré escuchando ese grito. No es más difícil ser pordiosero en la plaza del mercado que coronel en el caos de una batalla perdida, sobre todo cuando esa batalla es la última y la causa de la independencia de una nación se convierte en el fin de esa nación.
jueves al pasar en la recoba del mercado, y los domingos en el atrio de la catedral. Me ha visto usted, pero no me conoce. Tendrá que estirar las suelas de su paciencia y escucharme, señor fiscal, desde el principio al fin. Me dirijo a usted por las funciones de su cargo, pero también porque usted ha sido uno de los más empecinados detractores del mariscal Francisco Solano López. He leído su libro. No le honra a usted, señor. No lo he escrito para que usted me elogiara. Son las razones de la dignidad humana y el peso de la historia las que mueven mi mano, mi corazón y mi mente. Declaro bajo juramento lo que digo como verdad en este testimonio. Voy a revelar un secreto que concierne a un momento crucial de nuestra nación. Herida de muerte en el Calvario de Cerro Corá, el primero de marzo de 1870. Se preguntará usted, ¿por qué no lo he hecho antes? Y yo le respondo. Viví toda mi vida como un sonámbulo, como un sonámbulo. ¿Puede acaso el que sueña una pesadilla contarla sin estar despierto? Lo estoy ahora. Es posible, señor. Debo comenzar por el principio. Nací en Villa de San Pedro el 20 de septiembre de 1840. El mismo día, mes y año en que murió el dictador perpetuo José Gaspar Rodríguez de Francia. Me crié con don Carlos Antonio López, en aquella época en que hasta los esclavos eran libres. No, mi estimado Carmona. El viejo López no abolió la esclavitud. La cacareada ley estableció solo una abstracta libertad de vientre que producía libertos. En suma, nada entre dos platos, puesto que la esclavitud, en un país donde todos seguían siendo esclavos de un poder despótico, no podía abolirse solamente con palabras. De asegurar más que la defensa del país, la sucesión dinástica de su régimen en el inepto y arrogante Mozalbete. Un vínculo cercano comenzó a acercarnos cuando el padre Fidel Maíz se constituyó en mi preceptor. Lo había sido también del joven López durante su adolescencia. Luego don Carlos me empleó en palacio como su escribiente. Poco a poco me fui ganando su confianza. Después lo mandó a prisión durante 4 años por haberse opuesto el cura a que su ex discípulo fuera elegido presidente con poderes omnímodos. Su antiguo preceptor debía conocerlo muy bien. Unos días después, el general Francisco Solano López me mandó a llamar a su despacho. Entré poseído por un temor casi demencial. Era la primera vez que lo veía. Cerré los ojos. Antes de abrirlos, sentí en todo mi ser la fuerza de su mirada. Me nombró. Quiero
saber qué sabes. ¡Ah, sus órdenes, excelencia! ¿Qué idioma dominas? El latín, el inglés y el francés, excelencia. Del latín no tendremos necesidad. Veamos tu inglés y tu francés. Comenzó a hablarme alternativamente en las dos lenguas y yo a equivocar las respuestas. ¿Ves lo que pasa, Ripón? La lengua que mejor dominas es la del pedante culterano, el inglés. Incliné la cabeza perrunamente. Ejemplos como el tuyo son los que me demuestran que no se debe enviar a Europa estudiantes novatos, sobre todo cuando pertenecen a familias acomodadas de la capital, perpetuos hijos de traidores. Por supuesto, no iban a permitir que el Estado educara a sus hijos para convertirlos en sumisos sirvientes. Me crié en el campo, señor. Soy de Villa de San Pedro y pasé toda mi infancia en el monte. ¿Y pretendes, Montaraz, ser mi escribiente? Ningún honor sería más grande para mí, excelencia. ¡Basta, Clerizonte! Tu vestigia ruris no oculta tu alma doble. Pero eres buen escribiente. Yo haré de ti el resto. Desde hoy vendrás todos los días a trabajar en mi gabinete. En 2 semanas partiremos para Europa. El cruce por el vasto mar pareció ensanchar los proyectos de Francisco Solano, que escribía todos los días en su cabina, dando los últimos toques a su proyecto de sumisión diplomática. Era muy joven cuando acompañé a López a la bella París, la ciudad de luz, la ciudad del amor. Des yeux qui font baisser le mien, avec un sourire sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme à qui j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Sobre la alfombra mágica del dinero, el lavabo guaraní se paseó de corte en corte con estrafalarios uniformes, convirtiéndose en el hazme reír de los asombrados europeos. Se ve que usted no ha leído bien mi documental de investigación sobre aquella mascarada. Durante 18 meses que duró nuestra gira por Europa, trabajé junto a él.
en medio del protocolo y las pompas con que fuimos recibidos en las cortes de Saint James, luego en la del Segundo Imperio. Él iniciaba y concluía exitosas tratativas. Negociaba con banqueros, armadores y fabricantes de armas en los principales centros políticos, financieros y científicos. También supo sacar provecho para nuestro país lo que Europa le presentaba, y él ofreció lo suyo. Abrió el comercio para el algodón y las maderas preciosas del Paraguay para Gran Bretaña y Francia, que supieron decir que las materias primas paraguayas eran las mejores del mundo. Además, envió un cargamento de yerba mate al rey de Prusia. Fue el primer intento por introducir el consumo de este producto al ejército de ese país. Y eso dio buenos resultados. Usted, señor fiscal, nada dice de eso, ¿no? ¿Qué quiere que diga, Carmona? ¿Acaso que el rey de Prusia encontró en la Iles Paraguayensis la fuente de energía marcial de su ejército? Ya me veo a los varones bálticos tomando todo el Viña Tereré. Otro hecho decisivo aconteció a Francisco Solano en París. Y a mí también. Su encuentro con Elisa Alicia Lynch. Los seres excepcionales han de encontrarse en las causas también excepcionales, en los sitios y circunstancias más inesperados. Esto aconteció a Madame Lynch, que de un salón mundano de París llegó a la cerrada y pacata Asunción. Luego el preliminar, por más de 5 años de luchas y sacrificios en medio del fragor de la batalla, ella, la extranjera, apodada despectivamente la Lynch o la Vincha, iba a ser la heroína del Paraguay, junto a su héroe máximo y madre de sus hijos, tanto en la guerra como en la paz. Ella había de ser honor a ese encuentro con Francisco Solano, que la iba a marcar de una vez y para siempre, sin que ella tal vez lo supiese todavía. Perversa y maléfica mujer, no solo escarneció a la austera sociedad paraguaya, a ella le debe nuestro país la mitad de su ruina. No insistiré, señor fiscal, sobre este encuentro. Yo la conocí al término de mi misión, cuando fui a llevarle una esquela del general López. Me recibió él con total sencillez y afabilidad. Solo puedo decir que su juventud, su casi real hermosura, lograron deslumbrar. Todas las descripciones que se habían hecho sobre ella no lograron captar la luz espiritual que emanaba de su alta y armoniosa figura, de sus ojos, de un celeste azul profundo y cambiante. La imagen total de la belleza. Yo estaba como en una nube. Uno habla según el pensamiento que lo ha alucinado. ¿No es cierto? Se empieza a morir por los ojos, dije antes, y se acaba de morir por la lengua, debí decir 15 años antes. Vuelto al idioma natal del silencio, que es el castigo que uno merece cuando se ha descubierto el crimen de no haber podido ser un ser. Solo nos volvimos
a ver nuevamente con ellos en Asunción cuando el estallido de la guerra era inminente. Francisco Solano iba a afrontarlo todo, la oposición de su anciano padre y de su madre, la autoritaria y ambiciosa doña Juana, de sus hermanos, embarcó a Madame Beach en Burdeos como su verdadera esposa. Entre bronzos y porcelanas, tapicerías francesas y alfombras orientales, López estableció el aguar de su querida en una mansión situada entre las calles Libertad y Fábrica de Balas. Sarcasmo y presagio eran los comienzos cínicamente fastuosos de su fugaz imperio. La suerte estaba echada. Las intrigas internacionales están anudando a nuestro país, lo dijo en su lecho de muerte el anciano presidente. Francisco, resuelve los conflictos con la pluma antes que con la espada. La megalomanía del tirano hizo exactamente lo contrario y precipitó la guerra creyendo que podía llevárselo todo por delante. No abrumaré, señor fiscal, sobre la crónica de esta contienda, la más cruenta y salvaje de nuestro continente. Usted mismo lo ha escrito en su libro, entre la multitud de plumíferos de toda la Haya, que se encargaron más que explicarla, que de inclinarla al arbitrio de sus intereses y caprichos de partidos y de clases. Francisco Solano, que creía firmemente en la justicia de su causa, iba a caer como rayo a la coalición de las tres naciones que habían firmado el tratado secreto de la Triple Alianza mucho antes del inicio de la guerra, bajo las órdenes de su majestad británica. Este era el superhombre que pretendieron deificar los ilusos, cuya única pasión había sido el miedo. Lo cierto es que la rendición de nuestras tropas por la expedición del sur, por la traición de sus jefes, anuló casi la mitad y la mejor parte de nuestro ejército al inicio mismo de la guerra. El primer choque militar destruyó al Paraguay como fuerza política sudamericana al inicio mismo de la guerra. La derrota final quedó sellada desde el principio. Esto sí lo vislumbró muy claramente nuestro jefe supremo, que habiendo enterrado el triunfo bajo la piedra de la desgracia, él decidió encarnar con espíritu de resistencia contra los jefes imperiales con mayor fuerza y ahínco que antes. No se ilusionó jamás, como usted lo afirma en su libelo, con la posibilidad de que algún milagrito volcara la situación a su favor, que hizo hacer de la resistencia al revés mismo de la derrota. Estos fueron su pasión y su estrategia, llevar a la patria a cuesta. Para que el superhombre pudiera salvar el pellejo mediante el arte de la fuga perpetua, lo demás era poco de pago. La ruina, el arrasamiento del país entero. Él, que pretendía rastrear las luminosas huellas de Napoleón, no llegó jamás a aprender las tres cualidades del capitán del siglo XIX: mandar personalmente las batallas, ofrecer la paz después de las victorias y abdicar en mano supremo siempre que los vitales intereses de la patria lo exigiesen. El marqués de Cachia, comandante en jefe de las tropas imperiales, informó a Pedro II en un despacho que usted omite y que yo voy a leerles. Los soldados paraguayos se caracterizan por una bravura, un arrojo, una intrepidez, una valentía que rayan en ferocidad sin ejemplo en la historia del mundo. Su disciplina proverbial, que los lleva a morir antes que rendirse, ha aumentado con la moral adquirida. Sensible es decirlo, pero es la verdad. López tiene el don sobrenatural de magnetizar a sus soldados.
convirtiéndolos en soldados extraordinarios, invencibles, sobrehumanos, soldados o simples ciudadanos, mujeres y niños. Evidentemente no ha entendido usted, Carbona, que ese patético informe que Caxias envía a su emperador tenía por objeto, a expensas de la verdad, presentar a un enemigo invencible para justificar los fracasos iniciales de los aliados. Se combatía desde el alba hasta el crepúsculo. Cuando el sol se ponía bajo los cañones, legiones suicidas de soldados paraguayos atacaban en canoas y en lanchones a los barcos de acero paralizados por el espejismo que les cerraba el paso. El pueblo y el ejército que seguía a Solano López formaron en torno a él una muralla viva de la resistencia, deshecha a veces, pero siempre intacta, más allá de los desastres. ¿Cómo explica entonces que comenzaron a menudear las rendiciones al enemigo, las traiciones y las conspiraciones en las filas de ese único ser moral indisoluble? Otra historia a reventar de vida y muerte es la que rememoro con mayor nitidez, la de aquel soldado argentino, aquel enemigo, aquel pintor Cándido López. Él, sentado en un tronco de cuclillas frente a su caballete, con la visera del kepi puesto en la nuca, debía de pintar los preparativos de un combate o el paisaje sepulcral poblado de muertos, que fijaba con sus pinceles, se desvanecían rápidamente. Cuando lo conocí en el campamento aliado de Paso de Patria, yo pensé que se trataba de una forma de alucinación. Le tiré un disparo que hizo volar parte de una camada de tierra debajo de su caballete. Él ni se inmutó. Miró hacia mi escondrigo, lanzó un escupitajo, siguió pintando impasible. Lo apodamos el Tangapo, el hacedor de figuras. Me hubiese gustado que el Tangapo hubiese llegado hasta Cerro Corá, la última batalla, y ahí hubiese fijado con total pero viviente fijeza aquel momento único de la historia de América. Tiene usted razón. El retrato del superhombre, tomado al natural en su última huida, habría resultado algo edificante. En complicidad con el obispo y otros altos jefes militares
como los de su propia familia. El dominio del río habría la posibilidad de quebrar en dos el país y apoderarse de la capital. Asunción era un hervidero de intrigas, corrupción y de miedo. En el cuartel general, el mariscal tronó. Este es el último día de mi clemencia. Se lo veía lleno de indignación y de furia. La cara hinchada por el dolor de muela que le atacaba le daba un aspecto terrible. Si en lugar de esas calles se le hubiera instalado un grano de arena en la uretra como a Cromwell, según nos informa Pascal, quizá la paz habría venido más rápidamente. Unas horas antes del ataque a la campaña de Piquiseré, el 21 de diciembre de 1868, fueron fusilados el obispo Palacios, el ex general Barrios, y el ex tesorero Velota, cuñados del presidente. Contra lo que usted afirma en su libro, señor fiscal, la campaña de Piquiseré, la más larga y cruenta de nuestra batalla, sirvió para confirmar una vez más la alta condición de jefe de Francisco Solano. Él permaneció en los sitios de más riesgo, junto a las tropas y a los jefes. No como usted lo afirma en su libro, con la posibilidad de que él se hubiese salvado. No podían matarlo, había dicho el padre Maíz. Este no es un hombre que vive en su tiempo. Este es un hombre que vive en su milagro. A sabiendas, omite usted que entre esos papeles tomados por los vencedores se hallaba el testamento que el tierno amante y jefe supremo tuvo tiempo de hacer la noche del 24. En este documento legaba a su concubina todos sus bienes, derechos y acciones personales en una donación pura y perfecta. Era el regalo de aquella Navidad en el infierno. El hambre y las lluvias torrenciales y el sol de fuego.
de ese verano de infierno iban convirtiéndolos en espectros. Ah. La trascendencia que Solano López consiguió con espíritu indomable era la de vencer a la muerte por la muerte. La caravana del Éxodo era cada día más numerosa. Al miedo no le gusta vivir solo. La fiera aterrorizada mandaba arrear a punta de lanza a toda esa gente para que muriera con él. Carmona, que no habrá entre nosotros ningún efialtes
y que venceremos a la muerte por la muerte. El gran iscariote de los tribunales de sangre había escrito: el mariscal López es el padre y la vida de la patria, es el Cristo del pueblo paraguayo. Ahora, por fin, ya estaba colocado en su Gólgota y Maíz rezaba su anticipado responso. El amanecer de aquel primero de marzo fue apacible y silencioso. Las torcasas zureaban en el bosque. El olor de la vegetación por la tierra húmeda, por el rocío de la noche, parecía inundar el campamento. En ese momento, un grupo de mujeres vino con la noticia que el enemigo había forzado el paso del arroyo Tacuar. Las voces ululantes, las caras embarradas de llanto y sudor, esparcieron el pánico en el campamento. Sin perder su serenidad, el mariscal me ordenó que volara a ver lo que estaba pasando realmente. Cuando me dirigí a todo galopes, a una legua del paso Tacuar, comenzaron a tronar los cañones. Los batallones del enemigo caían en avalancha incontenible, matando en su paso, a tiros, a bayonetazos, a sablazos, a hombres, mujeres y niños que huían en desbandada. La confusión fue espantosa. En ese momento, una mujer irrumpió con un ronco grito: ¡están matando a Solano en el arroyo! ¡Están matando a Solano en el arroyo! ¡Están matando a Solano en el arroyo! Cuando me interné a toda carrera por el sendero boscoso, por la ribera de la Quilabanibri, llegué a un claro. Vi al mariscal tendido en medio de las corrientes. La herida del costado hecha por un lanzazo tenía el agua con su sangre. La hoja de su espada chispeaba en el aire, manteniendo a raya a la soldadesca enemiga, paralizada más por el alma, por la furia agónica de su mirada. El jefe imperial volvió a intimarle rendición. Un soldado lo aferró por el cuello, otro apoyó su carabina en el pecho y le disparó a quemarropas. Solo en ese momento, lanzando cuajones de sangre por boca y nariz, hirviéndose a media por todas las fuerzas, lanzó aquel grito tremendo de ¡muero con mi patria! Se hundió definitivamente. Asnos hereditarios del rumor, sino muero por mi patria. No se puede negar, sin embargo, que el otro era más grandilocuente, pero menos falaz. La turba arrastró el cadáver a la orilla. Lo despojaron de su ropa, su cuerpo desnudo. Fue ultrajado. Bailaron sobre los despojos del vencido en medio de una feroz gritería. Impelido por una furia ciega, ataqué las matas espinosas hasta el lugar de profanación y oprobio. Salí un claro, fui alcanzado por un tiro que me hizo volar parte del maxilar. Caí sin sentido en medio de los matorrales. Cuando recuperé el conocimiento, vi a Madame Lynch enterrando con sus propias manos los restos del mariscal y de su hijo. Vio mal y anota mal. Padre e hijo, afirman otros testigos más dignos de fe, fueron enterrados en una fosa poco profunda. A pedido de la Lynch, la ahondaron
y ella misma colocó juntos los dos cadáveres, separados apenas por una camada de tierra. Sino porque era el jefe. Su victoria
le valió merecidamente el título de Vizconde de Pelotas. El coronel Tavares solo ascendió a general. A su regreso tuvo que pagar al chico Diabo, encarado de su propiedad, el equivalente de las 100 libras prometidas por el presunto lanzazo tiranicida. Falta aún. De verdad, señor fiscal, la mayor vileza de esta historia, la que se cometió en nuestras propias filas. Hubo un entregador de Cerro Corá, un guía, informó al enemigo los pasos fortificados y la forma de penetrar al último bastión de Cerro Corá. El traidor lo hizo a cambio que se le permitiese regresar a Cerro Corá a pelear. Se le perdonase la vida y la libertad de Madame Lynch y el amor. Ambas condiciones fueron aceptadas sin discusión. Les pareció una astuta coartada. El traidor regresó esa misma noche al campamento, peleó, fue herido, tomado prisionero. Ese traidor, señor fiscal, ese Fialtes, fui yo, el ex coronel Silvestre Carmona de la Guerra Grande. Mas yo no puedo continuar cargando peso de mi traición a mi patria. ¡Al Paraguay, carajo! ¿Qué pasó acá? ¿Qué es esto? Es nuestra bandera. ¡Qué tristeza! Está toda rota. La lluvia.